Hola, oh, y bienvenidos a la última actualización sobre la política de inmigración canadiense. A partir del 28 de agosto de 2024, se ha realizado un cambio significativo en las reglas respecto a los permisos de trabajo para visitantes en Canadá. En un cambio respecto a la política temporal introducida en agosto de 2020, los visitantes con visa de residente temporal ya no pueden solicitar un permiso de trabajo respaldado por empleo desde dentro de Canadá. Esta política se introdujo para ayudar a los visitantes que no podían regresar a casa debido a las restricciones por COVID-19 y para ayudar a los empleadores canadienses a cubrir las críticas escaseces de mano de obra. Sin embargo, el gobierno canadiense, Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá, o IRCC, decidió terminar esta política antes. El plan original era mantenerlo en vigor hasta febrero de 2025, pero la política se está revirtiendo ahora como parte de esfuerzos más amplios para gestionar el número de residentes temporales y abordar las preocupaciones sobre la integridad del sistema de inmigración. El IRC ha citado el abuso de la política por algunos actores malintencionados como una de las razones clave para el cambio. Han surgido informes de que ciertos individuos estaban utilizando la política para explotar a ciudadanos extranjeros, lo que llevó a situaciones de trabajo no autorizadas. Esto se relaciona con los esfuerzos en curso para combatir el fraude migratorio y reducir el número de residentes temporales. El año pasado, por ejemplo, hubo problemas con estudiantes internacionales en Canadá que habían sido engañados por cartas de aceptación falsas de instituciones educativas. Para abordar estos problemas, el IRC ahora requiere que las instituciones de aprendizaje designadas verifiquen las cartas de aceptación rápidamente y ha limitado el número de estudiantes internacionales para los próximos dos años. Este cambio de política se produce junto con otros ajustes recientes en el panorama de inmigración de Canadá. Hace apenas unos días, el IRC anunció una pausa en el procesamiento de algunas solicitudes de evaluación de impacto en el mercado laboral, el Maya, para posiciones de bajos salarios en áreas con tasas de desempleo más altas. Además, se están imponiendo restricciones en el número de trabajadores extranjeros que los empleadores pueden contratar y en la duración de su empleo bajo el programa de trabajadores extranjeros temporales. Estos ajustes son parte de un retroceso más amplio de las políticas de inmigración de la era de la pandemia. En mayo, las autoridades comenzaron a revisar estas medidas temporales, que permitieron cuotas más altas de trabajadores extranjeros y extendieron la validez del de Maya. El objetivo es gestionar mejor el flujo de residentes temporales y garantizar la estabilidad del sistema de inmigración. En conclusión, a medida que Canadá continúa navegando por sus políticas de inmigración, estos cambios reflejan un giro hacia un enfoque más controlado y cuidadosamente gestionado. Para aquellos afectados por estas actualizaciones, es esencial mantenerse informado y buscar asesoramiento profesional si es necesario. Gracias por sintonizar para esta actualización sobre la inmigración canadiense. Para más detalles o para programar una consulta, visite el sitio web. Hasta la próxima. Cuídese.